nombre es Denise Braz, soy brasileña de Minas Gerais. Resido acá en Buenos Aires hace 5 años. Hice mi maestría en antropología social en la UBA y hago parte de la comisión organizadora del día 8 de noviembre, que es una comisión en donde hace parte muchas organizaciones afro desde Buenos Aires, como también de otras provincias, ¿no? Y del interior. Estamos acá con mucha tristeza para manifestar nuestro repudio al asesinato de Mariela Franco, la concejal más votada de Río, la quinta más votada, que fue ejecutada, asesinada ayer a la noche. Y estamos para pedir justicia, verdad, ¿no? Para que la policía pueda de hecho investigar este caso, que el judiciario también pueda garantizar que las leyes puedan entrar en acción de una cierta manera. Y estamos así muy temerosos también, pero estamos para luchar. Vamos a luchar, vamos a lograr que la verdad salga. No queremos saber quién asesinó nuestra Mariela y queremos pedir justicia por ella. Queremos pedir que la verdad salga. No nos van a callar de esta manera. No nos van a hacer con que nosotros nos callamos y nos vayamos de la calle. Ahí no vamos. ¿Qué hacía Mariela? Mariela era villera, negra, lesbiana. Mariela fue electa en las últimas elecciones. Ella fue la quinta más votada como concejal ya en Río. Y Mariela hacía investigaciones sobre la policía, sobre la violencia en las villas causada o ocasionada por las policías, ¿no? Por ese contacto mal hecho de la policía con la comunidad. Y una investigación de ella hizo con que 3 policías fueran encarcelados, hace poco eso. Entonces todo nos lleva a creer que fue una ejecución, ¿no? Fue un acto de venganza, algo por el estilo. Pero estamos esperando que la justicia brasileña, que toda investigación salga para saber de hecho lo que sucedió ahí. Aunque nosotros ya tengamos algunas expectativas de respuestas, ¿no? Es todo muy triste. Río está ahora en ese momento bajo a una dictadura militar. Este es el nombre. Pueden decir que es cualquier otra cosa, intervención para... No, es una dictadura que se está viviendo allá en Río en este exacto momento. Esa es la consecuencia de la militarización. La militarización. La militarización, para empezar, una provincia, un estado que necesita de los militares en la calle, no es una señal de paz. No es una señal de que está todo bien, ¿no? Porque si no, la propia policía ya normalmente podría hacer su propio trabajo. No, es una posición de temor. Quieren meter miedo a la gente, quieren matar más, porque van a matar más gente, ¿no? Y esas personas que están siendo asesinadas allá en Brasil y perseguidas son personas negras, la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, el Estado nos tiene que dar una respuesta. ¿Qué está pasando allá en Río? ¿Por qué Mariela fue asesinada? ¿No? Y queremos justicia por ella. Muchas gracias.